¿Y eso qué tiene que ver con la música? Mira, es el negocio. ¿Cómo lo ven? ¿Vender sexo a través de la música? Sí, sí, de pronto sí. Había el caso de... Era tan buen negocio, y tú lo sabes, que un mismo grupo lo clonaban 3 y 4 veces para cumplir en un mismo día. Eso es verdad. Tierra Canela llegó a tener hasta 2 o 3 plantillas, como decir, de suplentes. Claro, claro. Es verdad, Jorge Yunda. 3, 4 grupos. Jorge Yunda, Jorge Homero Yunda Machado, que lo conozco desde que tengo 17 años, sé la calaña de persona que es. Tenía varios grupos para cumplir con su Tierra Canela, que le salió de chispazo. Y hacían mímica, hacían playback. Y yo hablando con una abogada, con una persona... No, en una entrevista que tuve el día de ayer en una radio de Manabí, anteayer, me preguntaba y me decían, ¿pero por qué cree usted que es importante que la gente sepa que hubo fraude o alguna estafa? Yo le digo a la persona, a la entrevistadora, le digo, porque esa persona que hizo una boda y contrató a Tierra Canela, contrató y pagó por escuchar la persona que canta la canción en el disco. Porque si tú vas y dices, vea, hay un precio más barato que son los que hacen la mímica. Si usted quiere pagar más, pague al artista original. Entonces, ¿qué va a decir el cliente? No te contrataba. Exactamente. Entonces, fue una estafa para todos los municipios, familias, eventos y todo lo demás. Por décadas, y por varios grupos, el tener que estar presente en un evento donde pensaban que la persona que estaba haciendo el show era la voz original y no era. Y pagarían, ¿cuánto sería? 3.000. Yo me acuerdo que en aquellos años, por una presentación de Tierra Canela, estaban cobrando más o menos alrededor de los $5.000. Entonces, por eso Yunda llegó a ser Radio Canela, TV Canela, porque le dio plata. El tipo tenía algo de dinero, yo no digo que no. Cuando yo lo conocí andaba en Mercedes. En el 97, pero en la fecha actual el tipo tiene mucha plata y eso es por gracias de Tierra Canela, del primer disco, ojo, porque los demás no le dieron éxito. Sí, o sea, hay tanta tela que cortar, porque... Y eso es corrupción, ¿no? Sí, lógicamente que sí, porque si tú compras una camisa y le han quitado la... ¿Cómo hacían antes? Traían camisas del exterior y podían la marca ecuatoriana y la vendían como del exterior. Así es, así es. Esa es una estafa. Una estafa, sí. Como comprar alcohol adulterado. La diferencia es que, o falseta, como dicen en la costa, pero la diferencia es que obviamente no lo sientes en tu salud inmediatamente, como cuando compras un producto caducado o que no tiene registro sanitario o algo por el estilo. Pero cuando tú consumes un producto, sea de entretenimiento, que no es el original, tú estás sufriendo una estafa, pero no lo sientes tan bien, tan fuerte, porque no te das cuenta. Primero también que la estafa es engaño, ¿no? O sea, estoy hablando de que muchos empresarios y empresarias de la industria musical, sobre todo varones, estafaron al Ecuador y el Ecuador aún no lo sabe. Mira, te voy a contar una anécdota que me pasó. Cuando empecé a hacer televisión con artistas ecuatorianos, y quise golpear puertas de canales nacionales, no se abrieron. Entonces me fui por los canales locales. Los de UHF. Sí, cuando empezaron ya a emitir el programa en las provincias, me enteré que muchos empresarios, por ejemplo, llevaban a Patty Ray, y no era la Patty Ray, era otra. O sea, las clonaban. Porque no las conocían por televisión. Porque no habían videos musicales. Claro. Y ahí es donde usted, le felicito, porque yo para esta entrevista, para este diálogo, porque no es una entrevista, he conversado con algunas artistas de esa época. Y todas, don Luis, y se los felicito, todas me han dicho que usted es un caballero, que usted es un hombre de honor y que usted es una persona que ayudaba al artista sin pedir nada a cambio.